El año 2020 marcó la vida en el planeta. Los cubanos recordaremos cada día de un anuario donde sobraron tropiezos y no faltó la voluntad de crecer. Pasamos un año 2020 muy difícil y yo pienso que esto nos ha servido para fortalecernos más. Luchando todos, pero juntos, unidos, que somos cubanos. Nuestra revolución nunca ha dejado desamparado a nadie, ni lo va a hacer en ningún momento. La COVID-19 lastimó propósitos e implantó rutinas. Las nuevas tecnologías aliviaron la ausencia de abrazos cuando el distanciamiento físico se convirtió en estilo de vida. La información oportuna llegó muchas veces desde casa. Los holguineros asumieron las normas que implantó la pandemia sin renunciar a mantener la vitalidad del territorio. Cuba ajustó sus planes ante la crisis generada por la COVID-19 en el mundo y las tensiones del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Las ventas netas, utilidades e ingresos progresaron en la provincia de Holguín. Sin embargo, algunas entidades no alcanzaron las cifras pactadas. Nada paralizó la producción de alimentos, la generación de energía y la cadena puerto-transporte-economía interna. La ciencia dirigió la mirada a los problemas hasta fortalecer la integración entre el gobierno, la universidad y las empresas con el objetivo de encontrar vías de desarrollo. Las sugerencias de las visitas gubernamentales al territorio también guiaron el buen hacer de los holguineros. Creció la producción de tabacos para la exportación en Holguín. La provincia captó 35 rubros, camino a subrayar la presencia cubana en el mercado internacional. Distinguieron por sus aportes el níquel, el azúcar y diferentes surtidos de la agricultura. El mundo empresarial se preparó para enfrentar la tarea ordenamiento junto a instituciones sociales y al sector no estatal. Este diciembre, el central Cristino Naranjo inició la zafra chica en Holguín. Las ventas de la industria azucarera entregaron satisfacciones a lo largo de un año que apostó por el fortalecimiento de la empresa estatal socialista. El primer caso de COVID-19 se detectó en Holguín el pasado 18 de marzo. Los hoteles recesaron y cambiaron su apariencia. La nueva normalidad reanudó los vuelos hasta el Aeropuerto Internacional Fran País García. El turismo se revitaliza sin descuidar los protocolos sanitarios. Las inversiones en ese sector sobrepasaron los 390 millones de pesos este año. El trasvase este-oeste también siguió su curso, al igual que los programas de desarrollo integral en los municipios de Mayarí, Moa y Antilla. La política de la vivienda benefició a más de 4.000 familias con nuevos inmuebles. El programa para la edificación por esfuerzo propio trajo buenas noticias. Sin embargo, las células básicas habitacionales dirigidas a personas subsidiadas no alcanzaron los pronósticos. Así lo publicaban los portales del Ciudadano en la provincia, espacios que ganaron visitas y diálogos. La informatización de la sociedad también contribuyó a ampliar la cobertura de la televisión digital. Evite los conglomerados de personas, evite tocar los ojos, la boca y la nariz. Si está enfermo, hágase atender por su médico. Los trabajadores de la salud tenemos un concepto muy importante de ellos, son ejemplos de sacrificio. Una admiración grandísima por todos ellos que han arriesgado también su misma salud para combatir. Tenemos 4 candidatos vacunales, que es una esperanza que se abre para nuestro país, para nuestros hermanos latinoamericanos también, que vamos a ayudarlo como siempre lo he hecho. Holguín reportó 223 casos de COVID-19 hasta el pasado 20 de diciembre, el 45% de ellos importados. La identificación oportuna de contactos y su aislamiento limitó la propagación del virus. Los equipos de respuesta rápida permanecen activados en la nueva normalidad.
Hay un número importante de medidas que tienen que ver primeramente con la vigilancia en frontera. El tema que tiene que ver con la pesquisa y la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas en la atención primaria de salud y la organización del sistema de salud en toda la atención primaria, en la atención secundaria, desde los cuerpos de guardia, el consultorio médico de la familia, las salas que están previstas para atender las infecciones respiratorias agudas, los casos sospechosos. El Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez, el Lucía, el Motel El Bosque y la Villa El Cocal ingresaron a los pacientes positivos. Trabajadores de diferentes sectores apoyaron a esas instituciones y a centros de aislamiento. El Hospital Lenin asumió servicios del clínico quirúrgico cuando el virus golpeó más. La atención primaria ha mantenido bajo vigilancia a miles de viajeros y contactos aislados en sus domicilios durante la actual etapa. Frente a tanto desvelo, un aplauso cada noche. Pueblo que no debe nunca abrir el corazón. Más de 300 solineros se incorporaron a la Brigada Henry Riff, solidarios con otras naciones. Inaugurado a inicios de noviembre, el Laboratorio de Biología Molecular de la provincia ha procesado miles de muestras procedentes de Las Tunas, Granma, Holguín y otros territorios. Una de las tasas de mortalidad infantil más bajas de los últimos 10 años, los avances de la cirugía neonatal y los servicios oncológicos fueron reconocidos este 2020. Agarramos primero la palma de las manos, así, de esta forma, luego el dorso de las manos. Entre los dedos, así, evitamos la presencia del virus en nuestras manos. El regreso a las aulas exigió el cumplimiento riguroso de las medidas sanitarias para evitar el contagio. La asistencia, la retención escolar y la continuidad de estudios son algunos de los indicadores que muestran un comportamiento favorable. Antes, la docencia recesó en las escuelas frente a la propagación de la COVID-19. Proyectos de reparación y mantenimiento manejaron el reposo. ¿Qué observan en la lámina? Un campesino. ¿Y qué hace el campesino? Alimenta a los animales. Ah, pero también el campesino trabaja la tierra porque de ahí salen los alimentos que consumimos, ¿no es verdad? El programa de autoabastecimiento territorial estimula la recuperación de las áreas ociosas, el aprovechamiento óptimo de la tierra y la introducción de semillas de calidad. Las inversiones impulsan la producción, contribuyendo a sustituir importaciones. El tabaco, el arroz, las frutas y los cítricos cargaron la buena suerte, a diferencia de las viandas, las hortalizas y la entrega de carne y leche a la industria. El territorio exige una mejor contratación, trabajar, respetar precios y eliminar intermediarios. Los encadenamientos productivos permitieron aprovechar mejor los frutos del campo. El funcionamiento de un centenar de minindustrias incrementó ofertas. Utilizar las potencialidades de cada territorio es esencia de estos tiempos. Doce meses de esfuerzo y resistencia en los cuales los holguineros no decayeron. La imagen de ciudades y poblados rejuveneció respetando prioridades. Las carencias cambiaron el ritmo, pero el afán por lo bello respiró. Al pasar a la nueva normalidad, los cachorros se insertaron en la Serie Nacional de Béisbol. Sin embargo, sus ladridos no llegaron lejos. El tirador Leuris Pupo y el jabalinista discapacitado Ulises Aguilera aseguraron su boleto hacia los Juegos Olímpicos de Tokio. La cultura se apoderó de los escenarios digitales. La fiesta iberoamericana y las romerías de mayo viajaron de esa manera desde Holguín y hasta el mundo. Los artistas del territorio defienden el intercambio ético, unidos en torno a las esencias de la cultura cubana. Les amparan las tradiciones de lucha del pueblo y los colores que dignifican a la nación. En estos momentos, lo más importante es reafirmar quiénes somos.
reafirmar nuestro origen y reafirmar nuestra identidad. El apoyo que podemos dar es seguir creando, porque somos jóvenes comprometidos que hemos decidido quedarnos en este país. Vamos a mostrar que cada día seamos más cubanos para mostrarle al mundo que entre más cubanos seamos, más universales vamos a ser. Holguín vive la paz de sus días sin hacer concesiones con quienes intentan lastimar la soberanía del país. El año 2020 nos puso a prueba. Decidimos avanzar desde el trabajo, la inteligencia y el amor a esta tierra. Desde Holguín, Mariel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.